We're glad to be back with you. Estamos felices de estar con ustedes de nuevo. You should have before you a copy of a visual. Ustedes deben tener en frente de cada persona una copia de una visual, una diagrama, una esquema. This is the way of salvation. Que se llama la vía o el camino de la salvación. We'll talk about this for a minute. Quiero hablar sobre esto por un minuto. Por un ratito. Because I think it is a good visual for understanding Wesley's view of salvation. Creo que es una esquema buena para hablar sobre la vista de Wesley sobre la salvación. It puts it all kind of in one picture, in one place. Esta esquema contiene todo la, más o menos todas las cosas de la vista de Wesley de, sobre la salvación en un lugar. You'll notice that on the left side of the diagram, se puede observar que a la izquierda de la esquema, is the image of God. Tenemos la frase, la imagen de Dios. And on the right side is the restored image of God. Y al lado derecho, la frase, la imagen restaurada de Dios. So, according to this scheme, this is the process of salvation. Entonces, según esta visualización, este es el proceso de la salvación. From when we were created in the image of God. Comenzando con el tiempo cuando éramos creados en la imagen de Dios. Until that image is restored. Hasta que esta imagen sea restaurada. So, on the left you see original sin. A la izquierda de nuevo se puede ver el pecado original. And on the right there you'll see Christian perfection. Y a lado derecho se puede ver la frase la perfección cristiana. So what is it that moves us from the condition of original sin? Entonces, ¿qué es que nos mueve de la condición del pecado original? To the condition of Christian perfection. A la condición de la perfección cristiana. Now you see the long line that goes across the middle of the diagram. Se puede ver la flecha larga en medio de la esquema. That is the overall movement from original sin to the restoration that is in Christian perfection. Esto describe el movimiento general de nosotros moviéndonos del pecado original a la perfección cristiana. And you'll see just above that line the three different types of grace we've talked about. Y se puede ver encima de esta flecha los tres diferentes tipos de la gracia acerca de las cuales ya hemos hablado. You see on the left there, preventing grace or prevenient grace. Puede ver a la izquierda la gracia preveniente. In the center, justifying grace. En el centro, la gracia justificadora. And on the right, sanctifying grace. Y a la derecha, la gracia santificadora. Now you'll notice above justifying grace is the name Jesucristo. Y encima de la gracia preveniente se puede ver Jesucristo, la gracia justificadora, se puede ver el nombre de Jesucristo. And underneath that you'll see the faith. Y detrás, debajo de la gracia justificadora, and the new se birth. Puede ver la fe. And the new birth or regeneration. Y el nacimiento nuevo o la regeneración. Now, just to the left of where it says the faith, a la izquierda de la fe, is repentance. Se queda el arrepentimiento. And to the right is assurance. Y a la derecha de la fe se queda la seguridad. So this work of grace, entonces la obra de la gracia, is demonstrated here as prevenient grace. Es demostrada aquí como la gracia preveniente. Associated with repentance. Que es asociado con el arrepentimiento. Justifying grace. La gracia justificadora. Associated with the faith. Que se asocia con la fe. And the new birth and regeneration. Y el nuevo nacimiento y la regeneración. And sanctifying grace. Y la gracia santificadora. Associated with assurance of salvation. Que se asocia o se relaciona con la seguridad. Now, as you look above the line, viendo encima de la flecha, where you see Jesus Christ there in the center, donde vemos Jesucristo en el centro, on each side of Jesus Christ, you see this Holy Spirit. En cada lado de Cristo Jesús, observamos el Espíritu Santo.
So the Holy Spirit mediates to us prevenient grace. Entonces el Espíritu Santo es el medio, nos media, o es el medio de nos, para nosotros de la gracia preveniente. Leading to repentance. Liderándonos al arrepentimiento. And that prevenient grace leads us to Jesus Christ. Y esta gracia preveniente nos lidera a Cristo Jesús. Which produces in us justifying grace. Que produce en nosotros la gracia justificadora. Through faith in Christ. Por medio de la fe en Cristo Jesús. And then the Spirit, the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. At work in us. Obrando en nosotros. Through sanctifying grace. Por la gracia santificadora. Gives that assurance, that confidence, that peace that is ours in Christ. Nos da la seguridad, la confianza, la paz que es la nuestra en Cristo Jesús. So that we're growing in grace. Para que estemos creciendo en la gracia. Until we are restored to the condition of Christian perfection. Hasta que seamos restaurados a la condición de la perfección cristiana. Being made perfect in love. Siendo convertido en el amor. So we see here. En el amor perfecto. We see here depicted in one visual. Entonces se puede ver aquí en una esquema. In a very simple way. En una manera muy simple. What we understand to be the Wesleyan theology of salvation. Lo que entendemos de ser la teología wesleyana de la salvación. Now notice that it begins with the image of God. Observen que comienza con la imagen de Dios. And it culminates in the restoration of the image of God. Y culmina con la restauración de la imagen de Dios. So God is at work. Entonces Dios está obrando. To restore. Para restaurar. His image. Su imagen. In you and me. En tú y yo. Therefore, when we talk about sanctification, por lo tanto, cuando hablamos sobre la santificación, the grace of sanctification, la gracia de la santificación, we're talking about God working in us to make us like Him. Estamos hablando sobre Dios obrando en nosotros para convertirnos en ser como Él. And remember to be like Him. Y recuerden de cómo ser como Él. Is to be like Jesus. Es de ser como Jesús. So the work of grace. Entonces, la obra de la gracia. Brings us to faith in Christ. Nos lleva a la fe de Cristo. O la fe en Cristo. So that the image of Christ. Para que la imagen de Cristo. Can be restored in us. Se puede ser restaurada en nosotros. Which is the image of God. Que es la imagen de Dios. So you have that in front of you. Entonces, ustedes tienen esta esquema. En sus mesas. I recommend you use this in teaching. Les recomiendo que usen esta esquema en enseñanzas. And in sharing with other people this salvation. Y en compartir con otras personas la salvación. And in just a few moments, we're going to talk about the sermon, the scripture way of salvation. En unos momentos, vamos a hablar sobre el sermón, la vía escrituraria de la salvación. I want you to have this before you. Quiero que tengan esta esquema en sus mentes muy firmes. So that you can think about how it applies in understanding that sermon. Y en la hoja también, para que puedan pensar en cómo la esquema aplica a lo que van a hablar sobre el sermón. So between the two Saturdays, you were supposed to read the scripture way of salvation. Entonces ustedes deberían haber leído el sermón, la vía escrituraria de la salvación. And you were supposed to outline it. Y entregar un bosquejo, esbozo. And so you've come to class with that preparation. Entonces han venido a la clase con esta preparación. And in the next video, we'll share with you what to do with that now. En el próximo video, vamos a compartir con ustedes lo que van a hacer con esto ahora.